Pues hoy hemos querido estar desde el Gobierno de Canarias, concretamente desde la Consejería de Turismo, en un municipio tan importante para el turismo de la isla de Lanzarote y además tan importante dentro de todo el territorio de Canarias, todo el territorio regional. El municipio de Tías, al igual que toda Canarias, ha sufrido este varapalo de la crisis sanitaria, pero ha sabido aprovechar este momento bajo de turismo para poder renovarse y para poder modernizarse. Al final nosotros apostamos, al igual que lo ha hecho el municipio de Tías y su alcalde, porque tenemos que aprovechar este cierre turístico para que nuestras instalaciones sean más competitivas y para que nuestro destino, una vez comiencen a llegar turistas, sea de los mejores, ya no solo desde la accesibilidad y la sostenibilidad, la digitalización, sino también un entorno seguro. Entonces hoy estamos visitando todas estas actuaciones que se han llevado a cabo, donde hemos invertido 3,2 millones de euros. Pero creemos que van a empezar a venir turistas dentro de poco. Esperamos que Reino Unido reconsidere a Canarias como territorio separado, porque nuestros índices ya están dentro de los límites para poder recibir turistas. Con lo cual, en esa línea, que miremos al verano y que esperemos que todo vaya bien, pero sobre todo que hay que seguir cumpliendo las medidas sanitarias para poder ver ese futuro cercano con cierto optimismo. Sí, en primer lugar, el gobierno del Ayuntamiento de Tías quiere agradecer a la viceconsejera, al director general y a todo su equipo, pues el que hayamos estado trabajando en estos últimos meses de crisis dura, pero en contacto permanente para intentar ir resolviendo todos y cada uno de los problemas que se han venido planteando para la finalización de cuatro proyectos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, de infraestructura y servicio para mejorar el destino, para mejorar Puerto del Carmen, para tener Puerto del Carmen bonito y todo a punto para cuando se reactive de nuevo la ocupación turística, que en definitiva es lo que nos preocupa y lo que nos mueve a todos los que estamos o tenemos responsabilidad en este mundo del turismo.